capital de un uruguayo, New Jersey. Hoy me encuentro en Dover. ¿En dónde? En la inauguración de un nuevo bar acá en pleno centro de Dover. Se llama 111 Bar and Kitchen y bueno, el nombre es por referencia a la dirección 111 Blackwell Street en pleno centro de Dover. Y bueno, es invitada, así que bueno, hoy es 11 de noviembre, o sea, hablé con el dueño y le digo, ¿te diste cuenta que hoy es 11 de noviembre, 11-11, y el bar se llama 11-11, o sea, muchos 11s, hoy voy a jugar a la lotería, seguro ese número, y bueno, fue a propósito abierto el 11 del 11, y el bar se llama 11, bueno, muchos 11, muchos 1, así que bueno, gente, la verdad que este bar hace mucho tiempo, yo 19 años que vivo acá en Dover, siempre fue un bar regular y bueno, nunca en mi vida había entrado. Sé que era muy americanizado, o sea, un bar muy americano, acá en plena esquina, en la Blackwell Street, pero nunca se me dio por entrar. Y bueno, la otra vez incluso estaba haciendo un video acá en una calle que me habían pedido y yo incluso me acerqué hasta acá, hasta el patio. Digo, oh, debe ser que el bar está renovando, porque esta parte del patio que se lo mostré al principio en el video, siempre estuvo cerrado, no, nunca se veía. Eso lo usaban como patio para fumar antes el bar. Y bueno, hoy en día está con mesas. Qué lástima que el día no nos acompaña. Está lloviendo torrencialmente, por eso mi look así. He salido a filmar un poquito afuera, media la apurada. Pero se está lloviendo torrencialmente. Qué pena, porque bueno, el patio está hermoso. Y bueno, ahora tenemos que estar todos acá adentro. Y bueno, por eso los pelos así. Estoy como pato mojado. Así que bueno, ¿a qué voy? Bueno, la verdad que les digo que me encantó, la primera impresión que tuve, me encantó el lugar, me encantó, no he degustado nada todavía, está lleno, está la alcaldesa, está el exalcalde, está toda la gente de Dover y bueno, la verdad que la parte de la barra ya está llena, yo me vine para este lugarcito que está más tranquilo y bueno, que al rato me imagino que se va a llenar. Pero bueno, tengo muchas cosas interesantes para contarle de este bar, me ha contado el dueño y bueno, primero que nada, si pudieron ver medio rapidito la intro, hay unos cuadros hermosos, unas pinturas hermosas y bueno, son todos artistas locales. ¿Y cuál es la diferencia acá? Algo bien diferente acá en Dover, ahora se los voy a mostrar uno por uno, que estos artistas locales que hay acá, uno puede adquirir los cuadros. Por ejemplo, yo me enamoré de ese cuadro y lo puedo adquirir, simplemente ahí está la información. Quise saber de precios algo, pero no, eso es directamente con la persona que hace los cuadros, está toda la info ahí y bueno, ahí se negociará, ¿tá? Pero está buenísimo porque hay uno, la verdad que los cuadros son hermosos, cuál más lindo que otro y bueno, y lo puedes comprar, vos le venís acá a comer y ay, me encanta ese cuadro, me gustaría tenerlo, porque a veces alguno va a un restaurante, ay, qué lindo, y no lo puedes comprar o no te lo venden, ¿tá? Y bueno, acá sí, o sea que eso está muy bueno y una vez que se acaben, siempre los artistas van a poner otro diferente. O sea que eso está bueno para, como no incentivar, para promocionar los artistas locales. Eso está muy bueno, darles trabajo y promocionar, que es lo más importante para un artista, ¿no? Así que bueno, ahora cuando le haga el tourcito, les digo que la barra está llena, está toda la gente de Dover ahí, la alcaldesa, les encanta, todo el mundo. Así que bueno, el horario va a ser todos los días. Lunes, martes, miércoles, de las 11 de la mañana a las 9 de la noche, viernes, jueves, viernes y sábado hasta las 12 de la noche y los domingos hasta las 9 de la noche, siempre abriendo a las 11 de la mañana. La comida va a ser una fusión, es una fusión americana, latina, italiana. ¿Por qué? Me decía el dueño, ¿por qué esta fusión? Porque bueno, es lo que el pueblo de Dover necesita acá. El pueblo muchos años, muchos años atrás, esto era un pueblo de italianos y bueno, está la comunidad, la gente italiana, ahora hoy en día los hispanos y obviamente siempre hubo americanos. Entonces, esto es un bar para todo el mundo. Acá se habla español, inglés. Va a haber música de ambiente todo el tiempo. Hoy, por ser la inauguración, va a haber una banda de rock en la noche, en vivo, pero no siempre. Después siempre va a haber música así ambientada, como se dice, perdón. Y bueno, la verdad que me encantó el lugar, está muy lindo. Lástima la lluvia, pero bueno.
Y le voy a jugar al 11, al 111, al 11, al 011, a todos los unos. Hay que jugarle gente hoy porque esto va a dar suerte. Así que bueno, entonces como le digo, yo tengo el menú acá para mostrarles. Va a ser toda una fusión americana, italiana, hispana. Está muy bueno, sé que hay comida para todo el mundo. Y bueno, también tiene sus propios cócteles de la casa que son preparados solo por ellos. Y después están los cócteles normales. Los precios... hay de todos los precios, del plato más barato de $9 puede ir a, me dijo, $30 o $40 lo máximo, ¿tá? Tienen steak, de todo, acá ahora les voy a mostrar el menú. Y bueno, acá veo los tragos más o menos $11, $12, económicos, no es malo. Y bueno, les cuento que el chef, eso es algo muy importante, que siempre va a ser el mismo, es venezolano, trabajan en compañía con sus señoras, los dos se encargan de la cocina. Y bueno, un chef venezolano, y siempre va a ser él, ¿tá? Porque a veces en los restaurantes vos vas a comer a un lugar y la comida está buenísima, pero cambiaron el chef, cambiaron el cocinero y la comida al otro día es una porquería. Entonces eso es muy bien, es bien importante que siempre se mantenga el mismo chef. El menú es este por ahora, ellos dicen que van a ir viendo qué es lo que más gusta, qué no, y bueno, quizás se puede modificar, pero bueno, es todo como primera vez ir modificando todo, ¿tá? Así que bueno, yo miro para allá porque está lleno de gente, lleno de gente. Así que bueno, ¿qué más me quedó por contarles? Obviamente voy a degustar un traguito, algo, alguna comidita, algo. Pero me encantó, la verdad que me encantó. Los cuadros son espectaculares, son hermosos. Y bueno, el ambiente, está muy lindo el lugar. Yo creo que este lugar se va a ir para arriba. Lo que tiene este lugar de ventaja, creo, que porque muchos años, esto fue una barra americana, de gente de americanos. Creo que toda la gente que venía antes, por años acá, al ser esto nuevo, va a decir, oh, vamos a probar. Y les digo que la mayoría de la gente que hay acá, bueno, hay gente bilingüe, pero la mayoría son americanos en el momento, ¿tá? Así que yo creo que va a ser una mezcla, pero más americanizada, ¿tá? Que eso es lo que hace falta acá en el pueblo de Dover, algún bar bien americanizado, pero es una fusión de todo, ¿tá? Una fusión de todo, italiano, como les dije, italiano, hispano y americano. Fusión, fusión. Hoy en día todo es fusión, así que eso es lo que necesita Dover para todo el mundo. Se habla español, se habla inglés. Y bueno, voy a pasar a darles el tour y explicarles lo de los cuadros, que son hermosos. Yo me llevaría, no tengo idea cuántos estarán, pero hay cuadros que son hermosos. Son pinturas hermosas, la verdad que son muy bonitas. Muy lindo el local. También afuera, ahora que se viene el frío, tienen calentadores. Qué pena que no puedo grabar tanto, que está lloviendo torrencialmente. Qué pena que no puedo grabar afuera. Pero bueno, ya les mostré ahí, está lloviendo torrencialmente, gente. Así que bueno, voy a dar vuelta a la cámara, me voy a meter por ahí. Ya está lleno, les digo que hay esta gente parada ahí. Y bueno, voy a estar ahí. Eso que viene tempranito. La cocina se abre a la 1:30, la apertura es a la 1:00. Se cortó el ritmo, que me lo perdí por estar acá, a la 1:01 o a la 1:11. 1:11. Todo 1:11, así que jueguen al 1:11 que hoy sale, gente. Si no sale hoy, sale mañana, y si no pasa mañana, y si no, algún día saldrá, ¿ya? Así que bueno, gente, ahora sí voy a dar vuelta a la cámara y les voy a mostrar detalladamente el lugar. Y bueno, obviamente yo me voy a pedir algún cóctel. Oh, me olvidé de mostrarle el menú. Bueno, a ver, por ejemplo, los cócteles. No sé si mostrárselo así, quizás se los muestre así, pero por ahí arribita, o sea, en la cámara, pero por arribita se los leo. Los cócteles de la casa, que son únicos. La pasión, $11. Dice, tanto tequila, calapeño. Ah, ¿saben qué? Ahora que me acuerdo, me dijo que hay una cosa, una sangría especial que va a sorprender a la gente americana. Sangría de chicha morada. ¡Wow! Ni yo, es más, yo creo que voy a probar eso, porque me gusta probar las cosas que nunca he probado. Me encanta la chicha morada, he probado. Es una bebida peruana, ¿verdad? Si no me equivoco. Y bueno, sangría de chicha morada. Eso es algo bien nuevo y bueno, vamos a ver si está bueno. Así que bueno, la pasión. Yo no veo gente, de verdad que no veo un carajo. La pasión, tanto tequila, jalapeño, chinola, lima, simple en syrup.
Después tiene 1-11 margarita, patrón, tequila, blueberry, mango y pera. ¡Wow! Me encantan las margaritas, pera, me encanta el sabor. Y bueno, la sangría, esta, acá está, la seasonal sangría, chicha morada, vino rojo y capitán Morgan, o sea, rom, ¿está? Yo se los muestro ahora detalladamente. Ay, ¿estás bien? Oh, yeah, okay. así como se empezó a llenar, gente, se empezó a llenar. Es, va a ser una locura esto, y esto estoy de tempranito, pero bueno. No, la verdad que creo que voy a probar la sangría, porque es lo que el dueño me dijo que es como la novedad. Así que bueno, ahora les paso a mostrar. Hay tapas, ensaladas, hamburguesas, sándwiches, carne, pasta, pero bueno, eso se lo voy a mostrar acá detalladamente para que ustedes lo puedan leer. Así que damos vuelta a la cámara, les muestro el menú y bueno, vamos a degustar la sangría de chicha morada y algún plato, a ver qué es lo que me llama la atención. Acá en Dover, New Jersey, gente. Qué hermosos los colores, muy bonitos. Femme Fatale se llama. Cualquiera lo puede adquirir. Y bueno, acá como les digo, ven, acá está la información. Ahí, el Instagram, Nando Paints, el email y su página. Así que cualquier persona que le encante este cuadro y lo quiera comprar, se puede contactar ahí con él y bueno, ahí se arregla un precio. La verdad que está hermoso y bueno, este fue el que le gustó a la alcaldesa. Miren, este está hermoso. Es más, este me parece que me dijo que ya estaba vendido. Miren qué hermoso. Es un Papá Noel con una mezcla de elefante, árboles y bueno, animalitos, ardillas. Este ya está vendido. Está hermoso. Son hermosas las pinturas. Y como les digo, cualquier persona las puede adquirir. Bueno, ya se ha empezado a llenar acá. No voy a mostrarles tanto una por una tan detalladamente. A mí me encanta esta. Esta me encanta. Let me pick your brain. Ahí. Qué colores tan fuertes y bonitos. La verdad, hermoso. A ver si es el mismo. Sí, hecho por el mismo artista, Nando Paints. Nando, me imagino que se llama Fernando. Son todos locales. Y bueno, ahí hay tres más. Hay gente comiendo ya, no quiero incomodar, así que se los muestro por arribita. Esas tres pinturas son hermosas. Está muy lindo el ambiente, les digo. Así que bueno, vamos a caminar por acá, a ver. Como les digo, está muy lleno. Wow, sí, se llenó. No sé si voy a poder mostrarles todo uno por uno ya. Pero bueno, wow, está muy lleno, mucha gente. Miren qué hermoso, este también. Son todos muy bonitos. Todo local tiene pinturas por todos lados. Artistas locales apoyando el arte local. ¿Ah? Así que bueno, esta es la barra, como bueno. Se ha llenado. Así que bueno, yo creo que no quiero incomodar. Por acá está la alcaldesa, está el ex alcalde, está todo el mundo. Perdí a la alcaldesa, por allá anda. Así que bueno, ahora sí me voy a pedir mi cóctel. Bueno, hay pantallas de televisión también, como pueden ver acá. Ahí. Pantalla de televisión y bueno, hay mucha gente, no quiero incomodar mucho, pero bueno, los cuadros la verdad que son hermosos. Allá arriba hay tres más
por aquí, ahí está la alcaldesa. La alcaldesa, hay mucha gente, a ver qué van a decir. I got this pretty quiet. I just wanted to thank everybody for coming. This has been a long time in the making. Had a lot of help from the community. Had a lot of help from my business partners. Had a lot of help from the folks that were customers of Murray's. And we just wanted to put our little twist on it. We wanted to create a place that was built by Dover and for the people of Dover. So we welcome you guys. Today's day one. It's a journey. It's a journey for all of us. But we really want to be here for the community, and we appreciate all you guys coming. Mayor Blackman? Well, thank you. We want to recognize Mayor Dodd being here today. Welcome, Mayor Dodd, for coming out. Yes, and exaltarle allá. All the power of the business owners, but we're really here today for the veterans that has made the way for all of us. So we should give ourselves, for those that are here and those that are not, a round of applause. Thank you. And as we are here today, we need to really thank Ray, his team, and always behind a business owner is a good wife. Pushing him along for the journey. And he also has his children and the staff for a beautiful place in Dover that I think has put Dover on the map again for a beautiful restaurant and food. So as you sit here and eat, think about the goodness of what has gone into making this place to be. And I like the name 111. And if you are a business owner in Dover, would you stand up? If you are a business owner in Dover, stand up. Come on. I was. Where are they? There are business owners. The passive buffer. Okay, well, let's give them a round of applause. Okay, and we have Chaz and Andres. Andres is in the kitchen making us lunch. Okay. Chaz and Andrea, Ray's business partners, and they're in the kitchen making a beautiful lunch for everybody. So let's applaud them. Also, we have our board to my left, Tamara, who puts a lot of energy into helping the business owners and make them big. So let's give Tamara a round of applause. And we also have our chief of police, Chief Delaney. And over here to the right, we have our fire chief, Chief Velosa. Calamari, I think that's what it is. Our police department. Let's give them a round of applause. And our DPW. Thank you all for all that you've done, all that you do to make our town be where it is today. Thank you, and great. Thank you again. Okay. Y bueno, eso ha sido la bienvenida. Se presentó toda la gente que estaba, como pudieron ver. Así que bueno, ahora sí ha llegado la hora. Ha llegado la hora de, bueno, de probar algún traguito y bueno, de gustar un poco de comida. Como vieron, esto es una locura acá. Así que bueno, acá en Dover, New Jersey, gente. Bueno, gente, voy a empezar con un trago. Voy a pedir la sangría de chicha morada porque nunca probé y me llama la atención. También me llama mucho la atención la margarita 111.
que tiene tequila, blueberries, mango y pera. A mí me gusta mucho la fruta, entonces pienso que debe ser. También me dijo que son todos los tragos, son todos naturales, no hay nada congelado acá, son súper naturales, ¿está? Pero bueno, vamos a probar la sangría, la seasonal sangría. Chicha morada, vino rojo y Capitán Morgan. Así que bueno, voy a probar la sangría. De comida me voy a pedir mons, rigatoni, bolognese, pasta con carne y pesto. Ah, tengo ganas de comer pasta hoy. Comería salmón, pero no sé, tengo ganas como de comer pasta. Así que bueno, voy a probar eso. Y bueno, vamos a ver cómo está esta sangría de chicha morada acá en Dover, New Jersey, gente. Mis pelos están horribles. Perdón, el pelo está horrible, bueno, por la lluvia, así que el look no importa. Esperemos a ver qué pasa acá con la sangría de chicha morada. Bueno, gente, me ha llegado mi sangría y vamos a probar. Gente, no me puedo ver acá para estos pelos así, está horrible, la lluvia me destrozó. Así que bueno, porque me vine caminando porque están unas pocas cuadras, y, pero me agarró un chaparrón y bueno, me dejó el pelo hecho pelota. Pero no importa, no importa, con la sangría todo se olvida. Así que bueno, vamos a probar a ver cómo está esta sangría de chicha morada. A ver, vamos a probar, a ver si me gusta. Ustedes saben que mis caras, si me gusta, si no me gusta, no me gusta. Pero bueno, vamos a probarla, a ver cómo está. Wow. A ver. No parece sangría, wow. La verdad que está riquísima, súper refrescante. Se siente el sabor a la chicha. A mí me encanta esa bebida, me encanta la chicha morada. Wow, la verdad que está riquísima. Y yo creo que esta bebida es muy engañosa, engañadora. ¿Por qué? Porque tiene whisky, vino y la chicha. ¿Y qué más era? A ver. Sí, la chicha, vino y whisky. O sea, vino y whisky, la mezcla es muy peligrosa. Pero lo bueno, el whisky, por suerte, no lo siento, a mí no me gusta el whisky, no se siente, no. Se siente como una bebida súper refrescante, la verdad que está muy rico, lo tienen que probar. Riquísima, la verdad que está riquísima. Nunca había probado sangría de chicha morada. Muy refrescante, la verdad que le podría dar un 10 porque no lo siento fuerte y es como para degustar así, pero creo que es muy, si me tomo unos cuantos de esto, creo que me te va a pegar porque bueno, tiene vino y whisky mezclado, o sea, esa mezcla no sé si va muy bien junta. Así que bueno, pero muy, muy, muy refrescante, la verdad que riquísima. El sabor se siente a la chicha después de tragarlo, la verdad que vamos a dar otro traguito. Wow. La verdad que excelente para acompañar una comida, la verdad que sí. A mí me gusta mucho lo trago dulce, más ya si no es para acompañar la comida. Siempre antes de la comida me gusta tomar un trago dulce medio fuertón, pero esto creo que es ideal para acompañar la comida, porque es muy refrescante, no se siente el sabor al alcohol, más que tiene whisky, como les digo, pero wow, la verdad que me gustó, para nunca haberlo probado por primera vez, sangría de chicha morada acá en Dover, New Jersey, gente. Y bueno, ahora sí voy a probar, a esperar mi pasta acá, no me puedo ver el pelo así, Dios mío, qué horrible el pelo, como me la lluvia, gente. Bueno, gente, ha llegado mi plato. La verdad que esto huele riquísimo. Miren, tengo tantas ganas de comer pasta. Huele riquísimo, riquísimo, riquísimo. Les digo que me ordené una margarita. Yo me confundí, pensé que eran las tres. La margarita, One Eleven margarita, pensé que era, bueno, es tequila, blueberry, mango y pera. Pensé que eran los tres mezclados, pero no, se puede escoger una, así que pedí la de pera, que a mí me encanta la pera, así que bueno, me terminé mi sangría y pedí una margarita de pera. Pero bueno, vamos a degustar a ver cómo está esta pasta. Le digo que tiene un olorcito riquísimo, el pesto, se siente el olor al pesto, espectacular, ahí. Así que bueno, vamos a probarlo, a ver cómo está. Ay, me saco. Iba a mirar el menú, pero no lo tengo más. Pasta boloñesa, ¿así? Así que vamos a probar. Tenía tanta ganas de comer pasta. En general siempre como salmón, pero tenía muchas ganas de comer pasta. Así que vamos a probar a ver cómo está. Le digo que huele riquísimo.
Gracias. Bueno, llegó mi margarita, margarita, 111 margarita, acá. Así que bueno, wow, la verdad que la pasta está riquísima, súper rica, bien al dente. Ahí. La cantidad perfecta, la verdad que está riquísimo, con quesito rallado, el pesto, la carne. Y me gusta que no tiene tanta salsa ni tanta carne últimamente, como a mí me encanta la pasta con carne, pero cuando le ponen mucha carne ya no me gusta. Tiene la cantidad perfecta, es el plato perfecto, así que bueno, un día de lluvia comiendo acá pasta. Y bueno, ahora vamos a probar esta 111 margarita, a ver cómo está. A ver. Oh, tiene un cubo de hielo gigante. Yo digo, ¿por qué no puedo? Tiene un cubo de hielo muy grande. A ver cómo está la margarita. De pera. Roja. Pensé que la pera era amarilla, pero... ¿Fuerte? No le siento sabor a pera, a ver. No sé, tiene sabor a margarita, pero la verdad no le siento sabor a pera. Está rica, pero no le siento así como un saborcito a la pera. Perdí los gustos, a ver. Revolvamos. Lo que pasa es que está tan grande el cubo de hielo que no puedo revolver. A ver. No sé, sí tiene sabor a margarita. Le siento el sabor al alcoholcito. Este está más fuerte que este. Este está más fuerte que la sangría. Pero la verdad, no le siento sabor a pera. Pero está rica. No sé qué sabor es, sabor a margarita, pero no tiene sabor a pera, pero está rica igual. Y creo que está bastante fuertito este. Este sí creo que me pega. Está rico. Tiene, a mí me gusta mucho el Apo Martini. No le encuentro el sabor a la pera, gente, pero bueno, me gusta, está rica. Habría que probar los otros de mango, blueberry, quizás es una pera desabrida, no sé. Pero el trago está rico, está refrescante, está fuerte, como les digo, pero bueno, a pera no sé. Pero está rica, y bueno, ahora sí me voy a devorar esta pasta porque tengo hambre en este día de lluvia acá en Dover, New Jersey. Bueno, gente, ha llegado la hora de despedirme. La verdad, me tengo que ir a trabajar. Está muy lindo el lugar. La verdad que me encantó algo bien diferente acá en Dover. Y bueno, me encantó la sangría. La sangría de chicha morada me encantó. Gasté $40 nada más. Comí la pasta y dos traguitos. Y bueno, más propina. Así que bueno, la verdad que les recomiendo este lugar. Está muy bonito. Me encanta la parte de los cuadros, que los puedas comprar, que los puedas adquirir. Está muy bueno. Bueno, la música está buena, el ambiente está bueno, la atención, todo el mundo súper simpático, muy lindo, el lugar hermoso. Lástima el día de lluvia, porque afuera está muy lindo para sentarse, aunque ahora se viene el frío, pero también hay calentadores. Y bueno, la verdad que quedé súper pipona, no tengo lugar para postre. Con la pasta quedé súper pipona un día de lluvia, ahora a dormir un ratito y a volver al trabajo. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video y bueno, vengan a probar algo nuevo, algo diferente, una fusión, como les dije al principio del video, fusión americana, italiana e hispana, tragos, acá todo el mundo habla español, inglés. Te podés ir con tu cuadro también si te gusta. Así que bueno, gente, me despido ahora sí. Estoy súper llena. La verdad que con este día de lluvia, sí, con la pasta que me comí, derechito a dormir una siestita antes de irme a trabajar. Así que bueno, creo que no me he olvidado de nada. Los horarios se los dije ya. Tienen página en Instagram también. Ahí se las pongo por ahí abajo para seguirlos, Facebook, vi por ahí un cartelito. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Un uruguayo en New Jersey, bye.